Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Alcalde de Arauca entregó los uniformes a los estudiantes que participarán en los Juegos Supérate en la fase departamental. Más de 100 estudiantes representarán a la capital araucana. La Administración Municipal de Arauca hizo entrega de las banderas y uniformes a la selección de la capital de Arauca que participará en los Juegos Supérate en la fase departamental en Tame. Esto es una justa que siempre se llevan a cabo pues, todos los años. Es así como hoy estamos entregándole los uniformes a 100 jóvenes de nuestro municipio que nos van a representar en Tame en los Juegos Supérate en la edad de juvenil y de prejuvenil. Es así como el municipio de Arauca pues, se vincula a este evento con una participación bastante grande de 100 estudiantes que se van a desplazar en los próximos días hasta la ciudad de Tame en disciplinas como el fútbol, el voleibol, el fútbol de salón, basquetbol, ciclismo, boxeo, tenis de mesa y atletismo. Y en este momento pues estamos dándole este apoyo a todos los jóvenes de nuestro municipio para que vayan, interactúen con los demás estudiantes de todo nuestro departamento y que esta práctica sana siga siempre en el municipio de Arauca y en todo el departamento. Según el alcalde de Arauca, con la participación de los jóvenes en las actividades deportivas, se alejan de la drogadicción y prostitución. Esto ayuda a nuestros jóvenes a que no caigan en las pandillas, que no caigan en la prostitución o en la drogadicción. Por eso, como alcalde, estamos apoyando estos eventos para que los jóvenes encuentren esa herramienta, encuentren ese aliciente de que no nos conduce a nada bueno estar en las pandillas, en las drogas, en la prostitución o en los grupos ilegales armados que están en nuestro departamento. Por eso estamos dando este apoyo y esta voz de aliento a todos los estudiantes de nuestro municipio. La Administración Municipal seguirá apoyando y remodelando los escenarios deportivos del municipio de Arauca. Estamos ahorita en una etapa de apoyo y de remodelación total de los escenarios deportivos. He dado unas indicaciones para recuperar la mayoría de los parques de Arauca, para recuperar parte de nuestro velódromo, de nuestro estadio, de la piscina con olas, para que los jóvenes encuentren esa herramienta de distracción y de recreación que tanto necesita el municipio de Arauca. Más de 100 estudiantes representarán al municipio de Arauca en los Juegos Supérate en las diferentes disciplinas en el municipio de Tame.